Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. especie de resumen sobre el tema de, de cómo ha ido el romanticismo este año, que creo que debemos felicitarnos todos, porque eh, viendo cómo se ha desarrollado la agenda cultural este año, hemos querido hacer una apuesta importante por esta 12 edición de la Ruta Literaria. ...para darle mayor contenido... ...pues sobre todo un contenido más cultural... De, de, ...de la que ya por sí tenía... ...pero sí pues complementándola y enriqueciéndola... ...con una serie de conferencias... ...que a lo largo del mes de mayo se fueron, se fueron impartiendo... ...conferencias que unas se dieron en el Centro Cultural... ...y otras con ocasión del Mayo onológico ...que también la Asociación Histórica del Almendralejo... ...y otras asociaciones como Pura Cepa... ...o Ventana Literaria y demás personas... ...pues han querido colaborar con este romanticismo... ...es decir que fueron todo un éxito... Las conferencias, porque creo que la asistencia ha sido más que más que digna y además, conferencias muy interesantes, con un contenido que nos ha servido para, para, para conocer aún más aspectos. Que de otra manera sería pues la verdad, bastante difícil el, el conocerlo por, 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 la, por, el, por, el, por el estudio realizado. Y, y quiero dar la enhorabuena a todas las personas que participaron en estas conferencias. Empezábamos el romanticismo con la noche de ánima con la afluencia de público esperada y siempre dándole también eh, mi apoyo a, a la diosa cómica, porque todos los años va sumando y va poniendo y va incorporando nuevos elementos de esa noche de ánima la, El sablaje que se desarrolló en, en, el, en el parque de Espronceda y que también es una actividad novedosa estuvo al completo al 100% se, las personas inscritas puesto que era una actividad con bajo inscripción fueron un total de 75 plazas que fueron el total de plazas ofertadas con lo cual el 100% de, de las personas que en un momento dado quisimos que asistieran por aforo y por, por controlar fue de, pues eso una, un aforo completo la actividad del brindis con la marquesa se dieron tres pases tres pases se dieron aquí en el, en el, en el palacio de monsalud y decir que al año que viene tendremos que hacerlo de otra manera, puesto que hubo personas que no pudieron asistir. El aforo también era un aforo con un número máximo, entendemos que, la, que el espacio es, el físico es determinado y limitado, y, y de ahí que, que la actividad estuviera completa en los tres pases. Vinieron más de 90 personas, cada pase se dio a, a 30 personas. Con respecto a los datos de la ocupación hotelera, pues saludar y por supuesto felicitarnos, puesto que el Hotel costa Centro estuvo al completo al 100%, el Hotel Dulcinea también al 100%, Don Pedro al 50%, el Hotel costa Betonia al 30% y el Hotel España al 60%. Incluso el Hotel Los Ángeles llegó hasta el 80%, con lo cual los datos son superiores al del año pasado, que por ejemplo el Hotel costa estuvo hasta el hasta el 95% ocupado. Este año ha llegado al 100%. Son datos que todo indica que va sumando y que que nuestro romanticismo poco a poco pues, va creciendo. Yo no, no esperamos ni muchísimo menos que de un año para otro esto sea un boom, que esto sea. Simplemente queremos que esto es una carrera de fondo, que todos los años poquito a poco, que nos vayan conociendo, que la gente que venga sea ese altavoz que necesitamos para, oye, pues ve que te va a gustar, oye, que merece la pena, que Almendralejo tiene una plaza de toro preciosa, que tiene un teatro, que vengan, que nos conozcan. Es fundamental. De ahí la importancia de las palabras de Diego, porque todo esto no es más que beneficio para Almendralejo porque el que nos visiten, el que nos sitúen como fiesta, yo creo que es beneficio para todo Almendralejo. La oficina de turismo durante el fin de semana del romanticismo, pues vinieron 250 personas de Andalucía, 10 de Asturias, 11 de Cantabria, de Castilla-La Mancha 20 personas, de Castilla-León 50, de toda Extremadura 400, concretamente estuvimos con unas personas que en un autobús que, que venía de Cáceres, personalmente yo estuve con ellos y la verdad es que estuvieron y, eh, encantados con el romanticismo, maravillados conocieron los monumentos de nuestra ciudad, la parroquia, la plaza de toro y es lo que me hablaban de lo bonito que que no solamente es por supuesto el romanticismo sino nuestra ciudad. Murcia 15, Madrid 75, Navarra 20 y de Valencia 12. También destacar la presencia de tres asociaciones de recreación histórica que son absoluta fan de todo lo que es la etapa romántica y que nos visitaron también y que vinieron de fuera a conocer nuestro romanticismo. Más que conocer volver estuvieron ya hace, hace unos años y otra vez vuelven a, a mendralejo por ese impulso que le estamos dando y por esa, pues esa publicidad tan necesaria que también estamos haciendo un gran esfuerzo. en total fueron tres asociaciones anacrónicos cultural victoriana augusta anacrónicos recreación histórica y asociación de recreación histórica club fin de siglo desde aquí agradecerles su presencia. sé que pues levantaron muchísima expectación porque venían todas con su atuendo muy bien ataviados y la verdad es que también dieron muchísimo colorido y agradecerles que vinieran invitarles por supuesto a que el año que viene seguimos contando con ellos incluso con un mayor número de representantes en total fueron unas 15 personas las que vinieron Hablar de la participación asociativa. Sigue creciendo incorporando al romanticismo por nuevos colectivos. En este caso quiero hacer una especial mención al Colegio de Educación Especial a Prosuba, que este año se han volcado, que este año han estado en nuestro cortejo, inaugurándolo, iniciándolo y, por supuesto, con, siendo la imagen del romanticismo, puesto que fueron las personas encargadas pues, de recitar la canción. Del Pirata, poema que nos hace a todo el mundo, vamos, que conocemos todo el mundo, y que quizá queremos que se convierta, y eso es lo que queremos que se convierta en nuestro himno del romanticismo, la canción del pirata. Eh, por otro lado, también destacar la recreación del Caño de La Negra. que creo que también es muy importante la labor que hace la Asociación de Madres y Padres de San Roque, que ya llevan cuatro años haciéndola, que van sumando, que van incorporando nuevos... Actores, nuevos personajes, la idea inicial va creciendo, puesto que la historia cada vez se va ampliando. Y bueno, y el cortejo que, como todo el mundo vio, vuelvo a repetir, cada vez más personas se unen a ese cortejo porque no todos tienen su parte de, de actuación, pero sí le damos colorido y sí le, lo, lo nutrimos y, y le damos más, más, más vistosidad. Agradecer a todos los colectivos que participan, como siempre, decirle que vamos en buen camino, que esta es la. El esfuerzo que todos tenemos que hacer hacemos un, y la verdad es que es grande el esfuerzo siempre es grande el resultado a lo mejor va poco a poco notándose pero yo creo que estos datos sobre todo los de ocupación hotelera y que las asociaciones cada vez quieran más participar quieran involucrarse pues creo que es un dato que, que es positivo esperemos a la resolución de, de la Junta de Extremadura porque creo que sería un gran empujón que Extremadura tuviera otra fiesta de interés turístico regional que sumaran a, a, ese, a ese número de fiestas, pues la fiesta del romanticismo y que almendralejo, por supuesto, todos los almendrales ese, pues nos beneficiáramos de esa decisión. Por mi parte, nada más y dar las gracias a Sense, a los representantes, a Diego, a Sergio, a Paqui, también forma parte de Sense, aunque ya, pues eso, ya como asociada, <laughs> ella entregó ya el testigo. Y nada, darle la enhorabuena y, y, y animarles a que el año que viene otra vez volvamos, si Dios quiere. A tener vuestra colaboración y que cada vez vayamos pues, creciendo y que todos los comerciantes del centro, que creo que es una iniciativa que ellos mismos tienen que entender que, que nos beneficia a todos, pues participen y se unan.